¿Ya sabes qué hacer? Un santuario para quienes lo buscan. Suena tan bien que es difícil de creer. El santuario de los peregrinos parece la mejor ubicación para el refugio. Está a la distancia ideal del archivo. Y con tus técnicas de pirateo, este templo podría volver a dar cobijo a quienes más lo necesitan. Vale, vamos. El santuario de los peregrinos tiene nuevos guardianes. Ese droide centinela no trae nada bueno. El imperio todavía no se huele nada de esto, pero acabarán encontrando el refugio tarde o temprano. Hay que seguir.
Eso no suena nada bien. Este sitio está en las últimas. Estamos en el lugar correcto. ¿Tú qué opinas? No está mal. Vale.
Nos estamos acercando. Buen trabajo. Tuvieron que evacuar a toda prisa. ¡Por aquí, rápido! ¡Deprisa! ¿Vendrás con nosotros? Debo quedarme aquí un poco más. Marchaos, no hay tiempo. Yo cerraré el camino cuando os vayáis. Que la fuerza os acompañe a todos. Tranquilo. Me envía Sir Yunda. La maestra Yunda. Has usado la fuerza. Eres Cal Kestis. Tenemos que irnos. El Imperio se acerca. Sí. Por eso tienes que llevarle esto a la maestra Yunda. Estos códigos de contacto no pueden caer en manos del Imperio. Nuestro deber es asegurarnos de que su cuerpo no dio. Sí. Vamos a llevarle estos códigos así. Tenemos su atención. ¿Por qué poco? Estoy impresionada. Pues démonos prisa. Hay otra ruta, pero hay muchas patrullas. Podemos arreglárnoslas.
Prepárate para combatir. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí, comprendo! ¡La venganza! ¡Oh! ¡Quédate quieto! ¡Es más fuerte de lo que creía! ¡Oh, bien! Gracias otra vez por el amuleto. Lo necesitabas más que yo. Enemigos cerca. ¡Enemigos preparados! Buen trabajo. Igualmente, fantasma. ¡Enemigo! ¡Enemigo ahí! ¡Que arda! Vino sin saber que se iba a encontrar. Bien, no deben saber que la senda está abierta. Al Imperio no le gustará la vez que hemos encontrado a Elena. ¡Vamos, cabrón! ¡Recordad el entrenamiento! ¡Mucho trabajo estar contigo! ¡Eres rápido! ¡Cuidado! No quedan más enemigos en pie. ¡No hay salida! ¿Les hacemos frente? ¿Confías en mí? Claro. ¿Qué has pensado? No hay tiempo para explicarlo. ¿Confías en mí? Sí. ¿Es para darnos suerte? No. Es para mí. Thank you.
¿Qué es eso que has hecho? Un ritual que aprendí cuando volví a Dathomir. Es agotador. ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos, hay que llevarle estos códigos así. La fuerza está conmigo. Ah, Cal. Esperaba que pudiéramos hablar de algo. Hay un lugar ancestral, por cierto, en el desierto norte. Lo visité en mis primeros días en Yeda, antes de que creciera la presencia imperial. ¿Qué clase de sitio? Uno que construyeron aquellos que veneraban a los usuarios de la fuerza. No se sabe mucho de ellos, pero fue una experiencia fascinante. Puede que para ti lo sea también. Echaremos un vistazo. Sir. No pudimos salvar a Armaias, pero dio su vida por esto. Lo siento. Sé que hiciste todo lo posible, Cal. Y el Imperio no nos siguieron. Chatarrero. Me alegro de verte sano y salvo. Maestro Córdoba, ¿ha descubierto cómo atravesar el abismo? No, pero puede que tú sí, Carl. Bode y yo hemos hallado información interesante en los archivos. Te lo vamos a enseñar. Hace siglos, la República estableció una colonia en Kobo para estudiar una anomalía estelar conocida como el abismo. Santari Kree dirigió el equipo de investigación. Ahí está Zeta. Los primeros intentos de atravesar el abismo fueron un desastre. La República estuvo a punto de abandonar el proyecto. Y después, adivinad quién se presentó voluntario para volar él solo y descubrió un planeta al otro lado. Dagan. Con los datos de su viaje, Kree inventó una brújula para guiar a otros por el abismo y llegar hasta Tanalor. La República estableció un asentamiento, los Jedi construyeron un templo, tal y como dijiste, Cal. Esa era de paz y prosperidad se vio interrumpida cuando unos asaltantes del borde exterior los invadieron. Yo también los vi, pero ¿cómo atravesaron el abismo? Debieron de robar una brújula. Tranquilo, no seremos tan descuidados. Abrumada, la República abandonó Tanalor. Y el Consejo Jedi ordenó a Kree que destruyera las brújulas. Dagan Gera se negó y se rebeló contra la Orden. Ese es un Gendai. No suelen aliarse con otras especies. Parece que Ravis ha estado trabajando con Dagan más tiempo del que creíamos. Así que la Orden envió Jedi para asegurar las brújulas. Y Dagan los asesinó. Un Jedi. Matando a otros Jedi. Pero Santari dijo que Dagan era la llave a Tanalor. Puede que sí lo sea, joven Jedi. A pesar de mis esfuerzos, esas brújulas que me trajiste no tenían arreglo. No obstante, los informes indican que había tres sin ubicar. ¿Quiere decir que puede que aún quede una más? Sí. Y Dagan envió a su ejército para buscarla. Te pediría que te quedaras a ayudarnos, pero
Conozco bien esa mirada. ¿Qué mirada? De esperanza. Ese planeta es un refugio para quienes se enfrentan al Imperio. ¿Vendréis con nosotros? Es decir, Chris puede hacer sitio en la Mantis, para todos. No. Este lugar me necesita. La senda oculta me necesita. ¿Córdoba? Lo siento, amigo. Pero por ahora mi sitio está en Jeddah, con Sir. Os prepararé una memoria de datos para que podáis acceder a nuestra información allí donde viajéis. Déjame adivinar. Tú también te quedas. Cuando nos conocimos, pensé que lo que compartíamos era único. Supervivientes. Luchar juntos contra el Imperio que nos arrebató a nuestras familias. Sí. Me ayudaste a ver que no estaba solo. Lo mismo digo. Pero hay una galaxia llena de gente que ha sufrido tanto como nosotros. Es como dice Sir. Quizá hayas encontrado un santuario para esta gente. Quizás. Si podemos llegar hasta él. Iré. Además, hace mucho que no le pongo los pelos de punta a Chris. Te veré en la Mantis, hermana de la noche. ¡Ahí estás! La Mantis está más que a punto y lista para partir. Bueno, ¿a dónde vamos? Volvemos a Kobo. Resulta que necesitamos una brújula especial para recorrer el abismo. ¿Una brújula? Vale, lo que tú digas, chaval. Ah, y Merrin también viene. Espera, ¿qué? ¿Que Merrin también viene? ¿Por qué no me lo has dicho antes? Podría haber limpiado. Perfecto, oye. Ahora que Merrin está con nosotros, volveremos a Coruscant. ¡Vamos rumbo a Kobo! La Mantis ha cambiado. Sí, Cal y Boud tienen alergia a coger una escoba. ¿Qué he limpiado esta mañana? Creo. Ah, no. Culpa mía. Merrin, no sabía que venías. Tal vez recoja algunos filetes de Skaz. ¿Y cómo es que has vuelto a unirte? Sir y yo creemos que Tanalor podría ser un refugio para los que persigue el Imperio. ¿A los que persigue el Imperio? Pues estará llenito. ¡Vista al frente, Cal! ¡Estamos llegando!
estamos en Kobo. ¡Cal! ¡Cal! ¡Cómo me alegro de verte! ¡Te has perdido toda la acción! ¡Qué mal rato! ¿Qué ha pasado? Tuvimos otra visita de los piratas. Se fijaron en la droide que encontraste. Zeta. ¡Se la llevaron, Cal! ¡En un abrir y cerrar de ojos! ¡La androide ha secuestrado! ¡Más te vale que mi cantina esté bien, Turgel! ¡Seguro que es cosa tuya! ¡Soy inocente, señor Gris! ¡Lo juro! Dagan los envió. Está buscando Tanalor. Puede que Zeta tenga la clave y lo desconozcamos. Algo escondido en sus bancos de memoria. Tenemos que rescatarla. Cuando Dagan tenga lo que necesita, la desguazará. Rescatarla no será fácil. La base de los piratas está en el pantano. Han saqueado una nave de guerra Lucre Hull de las guerras clon. Lo vimos. Irán armados hasta los dientes. Nosotros también. Tiene razón. Tenemos que mover ficha. Me gusta el rumbo que toma esto. Han conseguido lo que buscaban, así que estarán tranquilos en la comodidad de su fortaleza. No se lo esperarán. Es posible, pero ¿y si te equivocas? Si quieren venganza. No te preocupes, yo me quedo aquí para proteger a Gris y al resto. ¿Segura? Podéis arreglároslas solos, pero no le quites ojo, no sea que haga algo raro. Avísame si necesitas ayuda. Buena hacha. Soy Mosi. Merrim. Vale, me adelantaré y nos veremos allí. Vamos a parar un momento.